Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michi Roblox. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. ¿Cómo lo vieron? Pues estoy de regreso en Tower of Hell, ya que por fin, después de tanto tiempo, voy a poder hacer el reto de los 100 niveles con resorte. Sé que una chica me dijo que lo hiciera de 200, pero vamos a ir de poco en poco. Si veo que no puedo pasarme la de 100, pues voy a ir reduciéndole como entre 50, después ya 100, o depende, de 10 en 10. No sé, aún me hace falta hacer el reto de pasándome la torre de 50 niveles o 40, la verdad no me acuerdo, pero sin resorte, así normal. Pero pues bueno, si quieren que haga sus videos, dale like a este video, claro que sí. Y pues bueno, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ok, para las personas que me preguntan de por qué estoy sola en el servidor y por qué puedo cambiar la torre y ponerle más niveles, pues bueno, aquí les explico. Estos son servidores privados de Tower of Hell que cuestan 250 Robux al mes. Si quieres comprar uno, simplemente lo aprietas al juego, te vas abajo donde dice servidores y le pones en crear servidor, que como les dije, cuesta 250 de Robux cada mes. No es como que pagas 250 Robux y es para siempre. Tienes que pagar una mensualidad, claro que sí. Pero bueno, ya que tengas tu servidor privado, para aumentar niveles tienes que apretarle a esta cosita para ir a la tienda, configuración, y aquí donde dice tamaño de la torre, pues le vas moviendo, le pones el 40, que es el máximo, le pones en saltar redondo y ya tienes los 40 niveles. Pero como se dan cuenta, no nos deja poner más de 40. ¿Cómo le voy a hacer para poner 100? Fácil, te vas al chat, pones esto, espacio, y pones los niveles que quieras, que en este caso yo quiero 100, le pongo en mandar y después pongo skip. Y listo, esperemos a que cargue internet tercermundista y listo, ya tenemos los 100 niveles. Fácil y sencillo, lo sé. Ok, pues voy a ir comprando el resorte, que en este caso sería el azul. Perfecto, aquí lo tenemos. Y pues bueno chicos, cuando terminé de hacer el video donde explicaba cómo ganabas rayitos gratis aquí en Tower of Hell, me di cuenta que había más niveles y que los rayitos variaban. En total creo que eran 13 o 12 rayitos, si no me equivoco. Pero pues bueno, voy a hacer otro video buscando los demás rayitos. Si quieres ese video, dale like a este, ¿ok? Para que Michi haga ese video, claro que sí. Porque también Furby me dijo que eran más rayitos y que había un nivel en específico que te daba todos los rayos. Y no nomás él me dijo, también ustedes en Instagram me dijeron. Y de verdad muchas gracias por ayudarme a buscar esos niveles. De verdad me ayudan bastante. Y la verdad no sé si quitarme el resorte porque, como vieron, voy súper lento con esta cosa. Ah, yo pensé que ya no me mataba. Qué triste. Si es necesario, sí me lo quiero quitar porque pues voy bastante lento. Y luego más aparte no me gusta porque como el resorte tiene gravedad, pues varios de ustedes ya sabrán que a mí no me gusta la gravedad. Realmente me molesta mucho. Ok, creo que aquí sí me lo voy a quitar porque voy bastante lento y ya me morí. Dios mío, es que voy muy lento, voy bastante lento. Me voy a pasar este nivel primero y ya me lo voy a poner porque no puedo, voy muy lento y no me lo puedo pasar. Yo no sé cómo hay gente que sí se lo pasa con gravedad. Es imposible, al menos para mí, no lo sé. Miren, así voy más rápido, aunque a veces me llega a morir. Pero voy a ir más rápido y no me entretengo tanto con el resorte, esperar a que caiga y... Y así voy más rápido, ¿ven? Ya lo logré pasar. Me quedé callada porque es para concentrarme más y no quiero estar todo el rato como intentar pasándome ese nivel. Y no, literalmente no me voy a poder pasar ese nivel si no me callo. Pero pues bueno, sigamos, claro que sí. Ok, como les iba a decir, en el video de Guess the Logo, donde Alondra vuelve a fallar como K-Popper. No pregunten por qué el grupo se llama Pavo. Es el grupo de Alurmi, claro que sí. Bueno, como les decía, en el video de Guess the Logo que subimos al canal secundario en Alurmi, donde Alondra vuelve a fallar como K-Popper, ya ven que nos fuimos a la sección de Minecraft, ¿verdad? Y dijimos Slenderman en vez de Enderman. Les juro que toda mi vida yo le he dicho Slenderman a esa cosa y no sé por qué. Y me confundo bastante en los personajes, pero pues bueno, ya sé cómo iba y ya por fin vamos a poder pasarlo. Pero pues
No, no creo que lo pasemos todo porque hay algunas cosas que no nos vamos a saber bien. ¡Ay! ¡Ay, soy bien pro! Y pues bueno, mucha gente me estuvo diciendo, es Enderman, no es Slenderman. Y yo como de, ¡ah, por Dios! ¡Es verdad! Y es que como les digo, yo pues siempre le he dicho así esa cosa. De hecho, a las abejas les digo ovejas y a las ovejas les digo abejas. Sí, lo sé, es muy raro. Es bastante extraño, pero pues ya es la costumbre, claro que sí. Pero pues, bueno, espero para un futuro volver a intentarlo. Pero, como se dieron cuenta, le pasó algo al juego de Guess the Logo, ya que ya no está disponible porque tiene un candadito. Me dijo una chica en los comentarios diciendo como de, oye, ¿ya viste qué le pasó? Y yo pues no sabía hasta que Alondra ayer vino a mi casa y me dijo, Guess the Logo ya no está. Y yo como de, ¿qué? Y ya desde ahí entendí el comentario de la chica que dijo que pues ya había visto lo que le había pasado. Pero pues no lo había visto, claro. No sé si ahorita ya está bien el juego, aunque no creo porque me metí al usuario del creador o fui a buscar al creador del juego y ya no está su cuenta, así que no sé qué le pasó realmente. Pero pues bueno, esperemos si el juego vuelva, aunque realmente no le veo muchas esperanzas. Pero pues hay copias de Guess the Logo, ¿saben? Me encontré uno ayer y sí sirve, es funcional. Pero pues bueno, esperemos si el original vuelva, claro que sí. Si en caso de que no vuelva, pues como les digo, está la copia que me encontré ayer cuando me enteré que ya no estaba. Y por eso, uy, casi me pego. Y pues podemos jugar ahí, claro que sí. Literal, llevo, ¿sabe cuántos niveles? Y apenas van 3 pesos que me dan. ¡Qué tacaños! Tu cuerpo Gilda me da más dinero, por favor. Ok, vamos poco a poco. Uy, casi me caigo. Eso casi me mata. Aquí hagamos trampita, claro que sí. Hoy estos niveles se me van a complicar porque ya ven que van rápidos y con el resorte tardo un montón en caer porque pues como ven tengo gravedad. Tengo miedo que cuando brinque esta cosa me vaya a matar. O sea, un rayito me voy a como a hacer mi suicidación. Claro que sí, pero bueno, esto sí me ayuda bastante porque me quedo hasta atrás y puedo hacer que llegue más lejos. Y ya vi este nivel. ¿Por qué siempre sale este nivel? Tiene que arruinar todo. Bueno, es que no está difícil, pero pues básicamente tarda mucho y es muy feo. O más bien me enfado. O es horrible, más bien, esperar a que esta cosa llegue. Tengo la esperanza de que salga en esta torre. Uy, casi me caigo. Uno de los niveles que te dan rayitos. Sí, ya sé, se escucha una moto. Perdónenme la vida y la existencia, pero no se puede hacer nada a esta situación. Claro que no. Este nivel ya tiene un puño que no me sale, así que no creo que me lo voy a pasar. Y creo que llegando allá, me voy a estampar con un rayo y me voy a caer. O más bien, me voy a morir. Amigos, me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Los rayos están bien cerquitos de conmigo. ¡Corre! ¡Oh, por Dios! Esto creo que sí me lo voy a tener que quitar. Sí o sí me lo voy a tener que quitar. Porque me voy a estampar de pura choya en la de esta. En el rayito y me voy a morir. Y ni siquiera estoy tan arriba, que es lo peor de todo. Pero pues bueno, ok. Ese es el de arriba. Ese es el de abajo. ¡No! ¡Uy! Pensé que se habían juntado. ¡Uy! 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 Perfecto. Ah, está bien. Perfecto, ok, sí me ayuda mucho el doble salto, ya que se me hizo más fácil pasar eso. Ok, no sé qué pasó ahí, se me entraron los nervios y no vi cuánto tiempo daban. La última vez vi que daban como 30 minutos, pero creo que quedan más, como 40 y algo, creo. No sé. Uy, no brinqué. Y es que a veces le aprieto como a un lado del botón de saltar y por eso no me detecta el salto porque no lo aprieto al tal para cual al botón. Y eso me termina matando. XD. Ok, últimamente no me están gustando las miniaturas de los videos que hago, ya que no sé, no los veo como tan bonitos como otros youtubers, ¿saben? Casi hoy no. ¿Qué acabo de hacer? Creo que ya me morí, ¿cierto? Ah, no.
Ah, perfecto, acaba de pasar una moto, pero bueno, a nadie le importa, como decía. Últimamente no me gustan mis miniaturas porque, no sé, a comparación de los otros youtubers, pues está súper padre y yo aún no sé hacer eso. Sé que algunos youtubers pagan porque les hagan miniaturas, pero ahorita yo no quisiera hacer eso porque estoy ahorrando, Michi ahorradora. Una vez al año que Michi ahorra. Porque literalmente yo tenía Robux, me daban 5 Robux y yo rápido buscaba una ropita súper hermosa para gastármela porque me encantan las compras. Claro que sí, pero bueno, ahorita ya estoy ahorrando, ya llevo una buena cantidad ya que quiero comprarme algo ilimitado, claro que sí. Pero ya después si no sé hacer miniaturas de videos tal para cual como los demás, pues yo creo que sí contrataría a alguien para que me las hiciera porque, no sé, no me gusta cómo las hago. No se me hace como bonita, ¿saben? Algunas sí y algunas no. Hay muchísimas miniaturas que no me gustan porque, pues, simplemente no... No sé, no tienen como algo de llamativo, algo brilloso. Esos personajes que están súper iluminados, no sé. No me gustan mis miniaturas, simplemente no me gustan. Pero pues, bueno, esperemos qué pasa. Luego también, mi contenido ya me da cringe. Literalmente, lo grabo y digo como de... Ah, es horrible, literal. ¿Qué? Ni siquiera llegué a la mitad de la torre, es... ¿Cuánto? Es que no sé, no alcanzo a ver. No llegué ni a la mitad de la torre y no sé cuántos niveles me pasé. Y ni fueron tantos. Es que me distraje mucho en este nivel súper larguísimo. Y me salió dos veces, que fue lo peor. A ver, me pasé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es que es tan pequeño que no puedo contarlo bien. Y no sé cuántos niveles me pasé. Pero pues bueno, digamos que me pasé 32. Ni la mitad de la torre. Ok, pues ya vi que no puedo pasarme ni siquiera la mitad de la torre de los 100 niveles con resorte. Así que lo que tengo que hacer es practicar muchísimo más Tower of Hell y más con gravedad. Ya que, como les digo, no me hallo mucho con la gravedad y se me complica bastante porque no le tengo tanteo. Así que voy a practicar mucho para volver a hacer este reto. Pero pues, como les digo que no puedo pasarme la de 100 niveles, no puedo ni pasar la mitad. Pues voy a empezar a hacerlo de 10 en 10. O más bien, la próxima vez lo voy a hacer de 50, después de 60, 70. Ya depende qué tan bien me vaya, voy a ir aumentando, claro que sí. Y pues bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós.